Santo Domingo de Guzmán. ¿Has escuchado a Santiago? Sí, lo representa como Santo Domingo de Abajo, creo. ¿Santo Domingo de Guzmán? Ajá. Sí, el mismo es. Okay. El mismo es Santo Domingo de Guzmán, que llama gente bastante, fiestas patronales. Ah, ok, sí, Santo Domingo. Santo Domingo, ¿has escuchado de Santiago? No, de él no. Ah, sí, Santo Domingo. Santo Domingo, ¿y también has escuchado de Santiago? No, a Santiago no. La verdad, no tengo muy bien este... Bueno, yo cuando vine aquí a Managua en los años 72, yo no soy de aquí, vine en los años 72, venía chavalo. Siempre he conocido que es Santo Domingo. Bueno, para mí el patrono de Managua es Santiago. Ah, ok. Sí, de la tradición y esto de las bullas y las cosas ha sido Santo Domingo, pero el patrono es Managua. ¿Por qué? Porque ese era el santo que tenía la Catedral Vieja de Managua. Según la historia de Managua, anteriormente era el patrón era Santiago. Hoy en día es el patrón de Managua, pero después de un tiempo hacia hoy se ha tomado la tradición de Santo Domingo de Guzmán de la Sierrita de Managua. Oficialmente Santo Domingo no es el patrón de Managua, ¿verdad? Es Santiago y San Miguel de la ciudad, ¿verdad? Entonces, el tema es que, por eso Santo Domingo es el patrono popular, ¿no? De la gente, y lo grita. El mismo obispo muchas veces dice, viva el patrón de Managua. Entonces, lo que haría falta es que tal vez le demos más seguimiento a la devoción, más evangelización, y el que pueda haber un procedimiento formal de las autoridades eclesiásticas para formalizar el patronazgo de Santo Domingo. Realmente el patrono de Managua es Santiago, porque recordemos incluso desde el nombre antiguo de Managua, la Real Vía de Santiago de los Caballeros. Pero lo que sucede es que cuando se dio, digamos, el periodo de Celaya, y cae Celaya en 1909, hubo, digamos, un choque entre la iglesia y el Estado, porque recordemos de que Celaya fue el que estableció o promulgó la secularización del Estado en relación a la iglesia. Entonces, como había una pugna entre Estado e iglesia, Celaya era devoto de Santiago, entonces lo que hicieron fue modificar y cambiar a Santo Domingo. Metro, el diario más grande de Managua.